El objeto de esta rueda de prensa es que la ciudadanía valore y pone en su conocimiento, en el conocimiento de la ciudadanía, la importancia que tienen los presupuestos generales del Estado para este año 2018 para Torrelavega y su comarca, pero sobre todo para Torrelavega. Todos los proyectos soñados de Torrelavega en materia de infraestructuras, todos están en los presupuestos de España para este año 2018. El soterramiento de las vías de Feve va a cambiar el centro de la ciudad y viene presupuestado con 1,5 millones de euros. La mejora del ferrocarril de Renfe con la meseta aporta la partida 32,3 millones de euros, pero incluye además la mejora del ferrocarril Torrelavega-Santander con duplicación de la vía por 19 millones de euros y la renovación de toda la vía Torrelavega-Santander por 13,3 millones de euros. Además, nos encontramos con una partida de 2,2 millones de euros para actuación en varias estaciones, entre las que destacan las de Requejada y la de Sierra Pando. Pero si hablamos no solo ya de infraestructuras ferroviarias, sino de infraestructuras viarias, nos encontramos con la ampliación del tercer carril de la autovía Santander-Torrelavega con 7,6 millones de euros. Y nos encontramos con la solución al nudo de autovías de Sierra Pando, de Barreda a Sierra Pando, por 30 millones de euros. Pero es que además aparecen otros casi 59 millones de euros de una partida genérica para otras actuaciones que se van a realizar en Feve. En este caso, la ampliación de frecuencias de la conexión ferroviaria Torrelavega-Santander. Esto es importantísimo por Torrelavega. Va a haber 10 frecuencias más, lo que significa que de un promedio de ahora, en las horas puntas, que el ferrocarril tarda entre Torrelavega y Santander 20 minutos, pasará a tardar 15 minutos. En resumidas cuentas, la oferta actual aumenta un 22%. Decía que esto es muy importante para Torrelavega, porque no, mucha gente ya no tendrá que coger el coche para desplazarse al trabajo a Santander, o a ir al hospital de Valdecilla, o ir a realizar cualquier gestión en la capital de Cantabria. Y con ello va a mejorar la calidad ambiental, el gasto económico y el gasto energético. Con estos proyectos empieza a cumplirse la visión del Partido Popular de una Torrelavega que recupera su protagonismo dentro de Cantabria y que vuelve a ser el corazón de Cantabria, esta vez con unas comunicaciones modernas, tanto viarias como ferroviarias. Estamos iniciando un ciclo inversor que no sé si convertirá de nuevo a Torrelavega en la ciudad del dólar, pero desde luego se le va a aproximar mucho. Porque una Torrelavega bien conectada con el eje norte-sur ferroviario y con un buen enlace de autovías es una ciudad atractiva para realizar inversiones empresariales creadoras de puestos de trabajo. Pensemos cómo todo esto revalorizará nuestro casco urbano. Pensemos cómo se revalorizarán los espacios que se van a desarrollar en el Parque Empresarial de las Excavadas. Pensemos en cómo todos estos nuevos sistemas van a reducir el consumo energético y, lo que no es menos importante, la contaminación del aire de Torrelavega, y con ello mejorará la salud de los torrelaveguenses y contribuiremos a la lucha contra el cambio climático. Pero es que, por otro lado, ya no hablando de infraestructuras, sino hablando de industria, aparece la consignación de una partida específica y nominativa por 4 millones de euros del Reindus para la reindustrialización del Besaya, y viene a confirmar el compromiso del Gobierno de España con la reindustrialización de Torrelavega y la comarca del Besaya. Partida específica nominativa por 4 millones de euros, que es un símbolo y una expresión, porque ya desde las partidas genéricas se han aportado ayudas por casi 14 millones de euros en los últimos años, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Pensemos que las empresas de la comarca del Besaya y de Torrelavega han pedido ayudas por 14 millones de euros y se han concedido 13.400.000 euros. Casi el 95% de las ayudas solicitadas se han conseguido en esta partida genérica. Pues bien, aparte de mantenerse la partida genérica, hay una partida nominativa específica para Torrelavega y la comarca del Besaya por 4 millones de euros. En inversiones reales, para este año vendrán a Torrelavega y para su comarca, directa o indirectamente, no menos de 120 millones de euros.
Y todo esto sin contar la ayuda estatal por un importe de 27,4 o 410 mil millones de euros para subvenciones en el plan de vivienda, plan estatal de vivienda del 2018 a 2021 para toda Cantabria. Que este año aparece una partida para este año 2018 de 6.650.000 euros, a la que igual Torlavega también podrá optar. Pues bien, aparte de toda esta lluvia de millones que viene solo para el año 2018 a Torlavega, estos 120 millones de euros, no debemos olvidar otros aspectos muy importantes de estos presupuestos. En primer lugar, permitirán asegurar y mejorar las pensiones y las jubilaciones, pero además van a mejorar sobre todo las pensiones más bajas. Torlavega es una ciudad donde estas mejoras se van a notar mucho, pues su estructura democrática, porque tiene rentas bajas y medias bajas que van a ser las más favorecidas, aumentando un 3%, un 1% y un 1,5%. Aumentarán también las pensiones por viudedad un 2%. Pero en segundo lugar, también lo van a notar muchas personas que trabajan en el sector público de nuestra ciudad, porque los presupuestos generales del Estado recogen acuerdos para mejorar los salarios de los empleados públicos. Y en tercer lugar, hay un beneficio general en las reducciones de impuestos a los que menos ganan, haciendo así una labor solidaria y social ya desde la propia política fiscal. Y asimismo, las madres de los niños pequeños tendrán ayudas para guardería por 1.200 euros y el permiso de paternidad aumentará una semana, pasando de 4 a 5 semanas. Además, aumentarán los fondos disponibles para las becas para los estudiantes. Torrelavega necesita que este presupuesto salga adelante y se abra un gran periodo de inversiones. Especialmente los socialistas tienen una gran responsabilidad, porque sería injustificable que adoptaran una política destructiva solo por mero interés partidista. ¿Con qué cara los socialistas de Torlavega van a defender la oposición a todas estas inversiones para nuestra ciudad? Sería defender un sabotaje. Yo espero que reconsideren su actitud, porque la que mantienen es una actitud totalmente impresentable desde todo punto de vista. Y espero que el regionalista, amigo de Pedro Sánchez, le llame por teléfono para que las inversiones en Cantabria y en Torlavega se puedan realizar. Estamos ante un gran ciclo de inversiones, de creación de empleo y de ilusión para Torlavega y su comarca. Y esto no se puede reventar porque haya políticos que tienen corto el presinadero desde el punto de vista ético. El bien de Torlavega tiene que estar por encima de las miserias partidistas, del bandolerismo político y de ambiciones personalistas. En cuanto a las inversiones y los presupuestos, decirles que hay fórmulas para realizar inversiones con los presupuestos prorrogados, que las pongan en práctica si son necesarias. Pero la actitud del Partido Popular respecto a los presupuestos la ha manifestado públicamente y nos remitimos a ella. Torlavega está en la situación que está porque padece a un alcalde que no ha sido elegido por las urnas.